iniciar con los dichos de José Antonio Meade, quien asegura que no hay partido corrupto. Dice José Antonio Meade que no hay partido corrupto. Esta es una verdadera grosería. Quedará ahí de esas grabaciones que le pedirá Ricardo que me guarde en su videoteca, porque José Antonio Meade dice que no hay partido corrupto, que son solo políticos corruptos. Yo pregunto, en este sexenio, la gran mayoría de los políticos corruptos, ¿de qué partido son? Así lo dijo José Antonio Meade ante los miembros de la Cámara de Comercio Americana en México. No hay partidos corruptos, hay políticos corruptos. Y yo creo que eso vale la pena distinguirlo. Y vale la pena distinguirlo porque México necesita muchos servidores públicos. Y México necesita que se haga buena política. Y México necesita que los malos políticos, del partido que fuera, estén enfrentando sus consecuencias y que estén en la cárcel. Eso es lo que hemos planteado. Y lo hemos planteado además desde la tranquilidad de haber servido por años sin haber, en toda mi trayectoria, estar involucrado en ningún escándalo. Pero a México no le sirven las etiquetas en términos de partidos buenos o malos. Le sirven no las etiquetas, sino el deslinde de responsabilidades de políticos honestos y políticos que no lo son. Yo soy un político honesto y en mi trayectoria he conocido muchos. Con ellos he hecho equipo, con ellos haré equipo hacia adelante y voy a insistir en toda esta campaña en que vale la pena reivindicar el servicio público. Una pregunta, don José Antonio Meade, si usted ha conocido a tanto político honesto como usted, nótese mi sarcasmo. ¡Qué bruto, focalicero! Oiga, ¿ha conocido también políticos corruptos? ¿Con los que también ha hecho equipo? Le pregunto porque aquí en Sin Censura frecuentemente utilizamos las fotografías de usted, don Pepe Toño, con Javier Duarte, con César Duarte, con Roberto Borges. Señoras y señores, se cae de la matita. ¿Cómo que José Antonio Meade ha conocido? A menos que me diga que José Antonio Meade, que solo ha conocido funcionarios, servidores públicos y políticos honestos en su vida. Pero con todo respeto, y le recuerdo que este programa es solo para adultos, que no mame. Advertencia de todos los días, este programa... con este programa y con el lenguaje florido de este servidor, tengan cuidado con los niños. Que no mame, José Antonio Meade. Por favor, dígale que no mame, ¿no? Bueno, básicamente fue lo que le dijo una señora comerciante en un meeting en la Ciudad de México. Se reunió con las mujeres en la Ciudad de México, José Antonio Meade. Y esta señora se subió al templete y vea nada más. Les dio mucha risa, pero yo creo que la señora se quedó con las ganas de decir... Póngase las pinches pilas, no déjese de mamadas. Que si no cumple, le pide a Juana, su esposa, que lo agarre a cachetadas. Entonces, queremos, así como usted, el señor presidente, también va a poder y va a pedir, porque somos muchos hijos que va a tener y no se me va a rajar. Disculpe, señora, pero... pero él, si no lo cumple, lo vamos a... Usted lo va a cachetear. Se quedó cortita la señora. Si no cumple, le vamos a agarrar los tanates, los vamos a amarrar y lo vamos a colgar del palo más alto. Fue lo que quiso decir la señora, salvo que ustedes hayan entendido otra cosa. Dice Ricardo que esta es la versión editada. Antes de ir con la doctora Leticia Calderón Schelius, precisamente saludo a mi hermano Ricardo Serrano en los controles de esta nave y a Antonio Toño Ruiz. De las cositas que va dejando la campaña, Toño, Ricardo, dice Meade que no hay partido corrupto. El PRI ha de ser muy limpio, muy transparente. Y bueno, el propio Meade dijo en su momento que México le debía mucho al PRI. Y conste que no es priista, cabrón. Buenos días. Buenos días, Vicente. Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días, público consentidor. Yo siempre comparo al PRI, Vicente, en cuanto a corrupción, con partidos, vamos, al estilo Pol Pot, al estilo
vamos, el partido, no sé, ¿no? Incluso el Partido Nacional Socialista de Alemania, ¿no? En los años 30, ¿no? Así de corrupto. Yo creo que sí existen partidos corruptos y creo que el PRI es la gran desgracia de México de los últimos tiempos, la desgracia contemporánea, así lo voy a poner. La desgracia contemporánea de México, ¿no? Creo que sí es un partido corrupto, creo que ahí se equivoca. Y Mitt se ha mantenido en la defensa de su partido, de lo que él ha luchado durante todos estos años, décadas en el servicio público. Y mira, él ha estado sirviendo a presidentes del PRI, del PAN, en efecto, ¿no? Cuando le preguntan a José Antonio Mitt este fin de semana que si él va a acabar con las pensiones de los presidentes, dice no. Cuando le preguntan a José Antonio Mitt que si hay algo malo con el gobierno de Enrique Peña Nieto, dice no. Cuando le preguntan a José Antonio Mitt que si va a buscar vamos, algún tipo de justicia por las corruptelas en el sexenio de Peña Nieto, es ambiguo, no dice, no se sabe, ¿no? Yo no sé, con estas declaraciones que él tiene, qué es lo que planea, ¿no? O sea, en un principio me daba la impresión de que no le importa perder, que sabe, o sea, que realmente sabe que va a perder y no le importa. Pero luego, y se me rompió el corazón, Vicente, Ricardo y público consentidor, al pensar en esto, me puse a pensar en el fraude electoral. Si llega a haber un fraude electoral y termina este sujeto como el presidente de México, no va a haber de nosotros forma de poderle cuestionar, el decirle, oiga, ¿por qué no persigue al gobierno de Peña Nieto? Yo dije que Peña Nieto no lo iba a perseguir porque pues yo era parte de ese gobierno y en mi campaña yo nunca lo ataqué. Oiga, ¿por qué los presidentes siguen teniendo pensiones? Pues yo dije que iban a seguir teniendo pensiones. O sea, él se ha mantenido fiel, leal al PRI, al aparato gubernamental de México y a la corruptela que existe. Entonces me preocupa que así como pasó con otros gobiernos como el del Estado de México, sean abiertamente corruptos. O sea, soy abiertamente corrupto y me vale madres. Cínico. Eso ya en mi rancho se llama cinismo, Toño, la verdad. Buenos días. Mira, vamos a comenzar el día de hoy con un chistín al estilo Peña Nieto. Lo que ha hecho Pepe Toño Mitt es mantenerse Peña fiel. Sí, muchachos, buenos días, Toño, buenos días, Vicente, no, buenos días, público espectador. He's miren, right. Yo creo, para jugarle al abogado del diablo, le voy a dar la razón a Toño y le voy a dar la razón a Pepe Toño, ahí a su tocayo. Fíjate, existen partidos corruptos, definitivamente. El PRI mundialmente es el ejemplo de ello. Y existen políticos corruptos. También, mira, bueno, ahí de hecho está. Los políticos corruptos hacen al partido corrupto. Es creo. Una combinación de ambas, Vicente, porque hay personajes que han navegado ahí sobre el pantano, diría Carlos Cuauhtémoc Sánchez, Vicente. Y se han volado ahí sobre el pantano. Algunos sí se han llenado de fango, pero algunas otras personas han decidido abrirse mejor. Ahí está el caso de Luis Donaldo Colosio, Vicente. Está el caso incluso de este muchacho de Memo Valencia en Michoacán, que abiertamente él dice, ¿sabes qué? No, pero soy Memo priista y de antemano pues también estoy denunciando las corruptelas que están surgiendo en el país. Hay otras personas que yo creo que llegan de buena fe también al partido, Vicente, queriéndose también arropar de la tradición, de repente de ese abrigo que podría brindarles un partido tan pues... Es más, Ricardo, voy a hacer este análisis a ver si se entiende y a ver si concuerda conmigo. El PRI cuando se formó tal vez no era corrupto, lo hicieron corrupto los políticos. El problema ahora es que el partido está corrupto y por más que lleguen personas de buena voluntad al PRI, no pueden con la corrupción del partido.
Así es. ¿Así lo entiendes? Es el partido, sí, definitivamente. Yo creo que son ambos. Mira, son ambos, porque ya a estas instancias, a esta altura del partido, Toño, pues ya se han coludido y hay muchísimos ejemplos de ello. Acaba de festejar su cumpleaños uno de ellos, que ahí tenía toda la lista de ejemplos. Es más, ahorita uno de ellos, que es muy sonado a través de estos medios de comunicación, anda todavía corriendo. Bueno, hipotéticamente, porque ese cabrón ni al baño ha corrido en su vida, que es César Duarte, ¿no? El exgobernador priista de Chihuahua. Efectivamente. No, pero ¿creen en la... todavía les queda... Perdón, Toño. ¿Todavía les quedan dudas de que existe la mafia del poder? No, y es ahí que... te va. Te voy a decir por qué. En el cumpleaños de Salinas es donde queda demostrado que sí existe la mafia del poder. Pura crema y nata. Eso es lo que te iba a decir. Nada más déjame mencionar, Toño. De acuerdo al periódico Reforma y las fotografías que publica el periódico Reforma, por lo menos... al cumpleaños de Carlos Salinas de Gortari fueron Carlos Romero de Champs, el líder petrolero, así es, el eterno congresista del PRI. A ver, Vicente, vamos a regresarnos. Vamos a hacer un conteo de los corruptos. No, es que no tengo toda la lista, espérame. Nomás número uno. Carlos Romero de Champs. Número 2. Chayito Robles, también fue al cumpleaños. Aplauso para él. Era del PRD. Número 3. Virgilio Andrade. No, puro ingeniero. Número 4. El secretario de Turismo de la Madrid. No, puro. O sea, número 5. 5, te los voy a investigar todos los nombres, cabrón. Ya, párale también tú. A ver, No, y así nos vamos a llegar hasta llegar al número 20. Sí, no, ese es el punto, ¿no? Y no tengo el número 100 porque ahí se los debo, ¿no? Pero vamos a ser bien honestos con el siguiente comentario. La verdad es que muchas personas sí han pasado por el PRI. Y ahora que entendemos que el PAN pues es casi lo mismo, pues al ver a los cinco candidatos que ahora tenemos, pues todos tendrían una especie de relación con el PRI en algún momento. Y discúlpenme, señoras y señores, yo sé que les encanta su candidato, pero también Andrés Manuel López Obrador pasó por el PRI. El Bronco, bueno, pues ni se diga. Haciéndole independiente es priista, ¿no? Haciéndole justicia a la historia. Ahí está Vicente Fox. No, pero a ver, Toño. Anaya y Margarita son del PAN. Nosotros hemos pasado por los medios de comunicación masivos. Ah, sí. Los corporativos. Es justamente lo que iba a decir. Yo ahora, pues, me digo mucho de periodista independiente, pero bien que trabajé en la Televisión Pública de México y bien que trabajé en TV Azteca. Eso es una realidad. Pero yo nunca, eso lo puedo decir de parte de mí, de parte de Vicente, nunca afectamos a nuestra integridad. Nuestra integridad nunca estuvo en jaque al estar trabajando en eso, ¿no? Yo de lo que investigué a Vicente antes de trabajar con él, su integridad está intacta y también la mía. Ahí te va. Por eso te digo, o sea, no podemos tampoco decir López Obrador estuvo en el PRI. Creo que ya ha demostrado López Obrador por qué se fue del PRI, para precisamente luchar como nosotros luchamos desde afuera del monstruo contra esa medusa, ese monstruo de mil cabezas. Oye, Vicente, y precisamente hablando de integridad y la integridad de López Obrador, ayer estuvimos discutiendo, todavía después del programa, cuando compartimos ese extracto, ese video, en el que le preguntan a López Obrador, oiga, usted va a vender el avión, va a tomar un avión comercial, pero como pasa siempre con los aviones comerciales, ¿qué tal que se retrasa y usted tiene que llegar a una cumbre muy importante en Naciones Unidas? ¿Qué va a pasar? Y López Obrador dice, pues no llegué. Y bueno, esta mañana seguimos peleando por eso. Yo estoy completamente de acuerdo con López Obrador. López Obrador quiere ser como nosotros, como el hombre de a pie, la mujer de a pie. Como la perrada, diría Vicente. El hijo de vecino que toma un avión normal, que no toma un helicóptero, y que si de pronto ahorita nosotros aquí en Chicago empieza a nevar y de pronto cierran los caminos, pues no llegamos al programa y no llegamos. Mira, ¿qué podemos hacer? Yo voy a creer que Andrés Manuel López Obrador es perrada desde que viaje desde allá, desde Tabasco, desde Chiapas, en un norte de Sonora hasta la ciudad de Tijuana. Ahí sí le voy a creer. Este sí es banda. La neta. De hecho, ahí está el video de López Obrador cuando le preguntan, bueno, usted dice que no va a tener avión, que va a viajar en clase económica, en clase turista, ¿y qué tal si tiene que ir a la ONU y se retrasa el vuelo? Pues no llegué, dice López Obrador con toda la otro video la que va claridad. A quedar, otro video que va a quedar para las joyas, Vicente, ahí por si llega a la presidencia y no llega a la cumbre interamericana ya de los países fulanitos y manganitos, pues al rato le vamos a tener que poner este video, pues no llegué. Dale. Un avión presidencial
que no lo tiene ni el presidente Donald Trump. Dime una cosa, Andrés Manuel, ¿tú volarías entonces al vender ese avión si llegas a la presidencia en aerolíneas comerciales? Sí. ¿Te pasarías 3-4 horas esperando a que salga tu avión? No, es que no es ese el problema. No, no, es que así es. No. A ver, ¿cómo entonces? No, yo viajo de esa manera. Sí, pero estás en campaña, no es lo mismo. Imagínate que vas a Nueva York, a la Organización de las Naciones Unidas, y no llegas porque el avión se retrasó 3 horas, o 4. Pues no llegué. Y a veces 5. No llegué. No, Andrés Manuel. Qué curioso, viejito. Pero en el caso de llegar a la presidencia, eres el representante de los mexicanos. No puede ser que el presidente no llegue a la Organización de las Naciones Unidas. Es pura fantochería. ¿El qué? El utilizar los aviones, los helicópteros. ¿Es por seguridad también, Andrés Manuel? Sí, gracias. Para nada. Bueno, voy a sacar el programa de pasión, pero oye, estoy completamente de acuerdo con Andrés Manuel, es fantochería y se acabó. ¿Cuántas veces vemos a esos políticos como alguien que está que es parte de su campaña, como Marcelo Ebrard, que usaba su helicóptero, bueno, pero para todo, señor Andrés Manuel, ese lo usaba para todo, pero bueno, no tiene nada que ver en este momento. Pero estoy de acuerdo con usted, Andrés Manuel, en definitiva, esto es fantochería y qué bueno que predique con el ejemplo. Y eso voy a tratar yo de exigírselo cuando, si es que llegue usted a ser presidente, le voy a decir, oiga, usted dijo que iba a viajar en aviones comerciales, ¿eh? Hablando de fantochería, Carlos Salinas de Gortari festeja cumpleaños junto a personalidades de la política. El expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, celebró su cumpleaños número 70. ¿Y por qué vamos a leer esta nota? Porque luego van a decir, oye, cabrón, ya no le des publicidad al pelón. Es que quiero que entiendan el tejido de la mafia del poder. Ahí les va. Estuvo en compañía de grandes personalidades de la política mexicana, entre los que destacan la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, y el actual presidente de México, Enrique Peña Nieto. Le fue a rendir tributo Peña Nieto a Carlos Salinas de Gortari. ¡Ojo! Que el... ¿qué es? ¿El yerno de Carlos Salinas de Gortari está como secretario de Hacienda y Crédito Público? Según el periódico Reforma, representantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial se reunieron la noche del sábado para celebrar el cumpleaños número 70 del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Acudieron Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Social, el senador Carlos Romero de Champs, dirigente del sindicato de Pemex, Virgilio Andrade, extitular de la Secretaría de la Función Pública, encargado de investigar la compra de la Casa Blanca. Y si bien es cierto, dicen que faltó el candidato a la presidencia, José Antonio Meade, su jefa de oficina, Vanessa Rubio, y el aspirante al gobierno capitalino, Miquel Arriola, sí estuvieron en el encuentro. Bueno, pues ahí se la dejo. Se la dejo de tarea para que vea que la mafia del poder está enquistada, enquistadísima en la función pública,